¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, como siempre, súper encantado de estar con todos vosotros y en esta ocasión para arrancar la semana con un desafío muy interesante. Hay que conseguir hacer jaque mate en dos jugadas con blancas. Y la gran mayoría de los jugadores, del nivel prácticamente del que tenéis los que veis este canal, la gran mayoría, sobre un 75% de jugadores, no son capaces de resolver este ejercicio en un tiempo prudencial. Y la cuestión... La vamos a desgranar en unos instantes, pero sí que me parece apropiado dedicar unos eh, segundos a hablar de dónde viene este ejercicio, cuál fue el compositor y cuál es historia. Bueno, eh, a principios de, del siglo XX hubo un compositor, existió un compositor de ajedrez de origen austriaco, eh, Michael Lorenz Hasberg, que realizó más de 600 problemas, 600 composiciones de ajedrez. Muchos de ellos fueron premiados, de hecho acabó siendo... Eh, juez internacional de problemas de ajedrez. Mm, realizó, escribió algunos libros donde recopilaba algunos también de los mejores problemas de ajedrez de Estados Unidos. Y eh, este ejercicio que tienes en pantalla fue publicado en el New York Post en el año 1945. Y ya digo, el ejercicio es tan sencillo como venir a por este rey y hacer jaque mate. En dos jugadas te animo a que detengas el vídeo que pienses cómo podrías hacerlo y enseguida te, te daré eh, la solución y te contaré cuál es el defecto en el que incurren la gran mayoría de los jugadores que intentan este desafío bueno vamos allá queda claro que el rey negro se encuentra en una posición muy muy complicada si la torre de g2 no estuviese en esta posición imaginemos que no existiese una posición como esta pues hasta un niño Sería capaz de hacer jaque mate, ¿no? porque el rey se encuentra arrinconado por la torre, también por la torre de G7, llevaríamos la torre H7 y la posición sería jaque mate. Es decir, lo que, eh, todo el mundo, en lo que todo el mundo cae en la cuenta es de que nos falta una pieza mayor en esta columna, de alguna manera llevar la torre por aquí, no sé cómo hacerlo, ya la otra torre, pero que esta siga impidiendo que el rey escape para hacer el jaque mate. O sea, el planteamiento. Y la hipotética solución está bastante clara. El tema está cómo hacerlo, porque hacerlo en dos jugadas no es del todo intuitivo. Muchos jugadores optan de manera muy rápida por la jugada torre G8. Claro, a la siguiente será H7, dama H7 y mate. Además, esta torre no puede hacer nada, porque el rey no puede escapar, así que ¿qué va a fallar aquí? Pero bueno, no solo hay una jugada que evita este jaque mate, una que podría ser sencillamente la captura ya no tenemos el jaque mate en dos lo tendremos en más pero en dos no eh, y es que incluso también seguiría podría seguir esta jugada torre g5 y si venimos a hacer jaque mate pues la torre se cubriría y ya no tenemos jaque mate en dos jugadas por eso tenemos que pensar en algo mejor en algo un poquito más elegante algo más refinado y algo que permita que el negro no pueda defenderse Ninguna de las capturas sirve de nada, es decir, la captura de la torre no sirve de nada porque la dama no va a encontrar la forma de llegar en una jugada a ninguna casilla. Esto no serviría si, cuando el negro captura, nosotros pegamos un salto con la dama y hacemos jaque mate, no serviría. Por lo tanto, amigos, la solución muy poco intuitiva, pero muy interesante y basado en algo que te cuento en un, en un vídeo que tengo. En, en YouTube el de el book el book que te, tiene el cerebro el cerebro humano es la jugada dama c2 y a la próxima jugada será jaque mate. ¿Por qué? Porque utilizamos una jugada diagonal hacia atrás muy difícil es de ver para el cerebro humano, como te digo, tengo un vídeo que te dejaré la etiqueta arriba para que lo puedas ver donde explico esto. Ahora estamos amenazando Mate en una jugada. La dama vendrá a H7 y será jaque mate. Y es que no se puede evitar. Si el negro captura a la dama, pues habremos conseguido nuestro objetivo, mate. Si el negro no hace nada, hace cualquier jugada. Por ejemplo, si realiza la jugada eh, interesante, la jugada eh, Torre G5, para evitar el mate en, en H5, pues nos encontraremos con... Otro mate por debajo. Y es que no hay más jugadas. Eh, la jugada de obstrucción alocada, pues exactamente lo mismo. Mate. Y no se puede evitar. Y esta es la solución. Eh, lo curioso, ya digo, de este ejercicio es que tenemos que colocar la dama en una casilla en la que podría potencialmente ser capturada y que además su siguiente jugada es hacia atrás. Hacia atrás desde la perspectiva eh, del blanco. Y por eso muchos jugadores, creo yo, que no son o no somos capaces de encontrar este jaque mate en dos jugadas solo de una manera pues, rápida, como se supone que debería ser con tantas piezas en, en el tablero. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Tenéis una lista de reproducción completa o más de 50 desafíos como este, similares, en, en el canal. Y te animo también a que vayas allí y los, y los veas, ¿vale? Bueno, te envío un cordial saludo y te espero en próximos vídeos. ¡Chao!